En otra noticia, los jutiapanecos continuaron el luto por la muerte del alcalde asesinado ayer a tiros. Dolor y lágrimas se manifestaron por el jefe edil, a quien consideraban una buena persona. Vestidos de negro y con lágrimas en los ojos de muchos jutiapanecos, se dio el último adiós al jefe edil de ese departamento, Carlos Enrique Medrano Castillo. Quique aún vive, gritaban los vecinos que recorrieron junto al féretro que llevaba los restos del alcalde. Unidades de bomberos y policía municipal de tránsito abrieron paso en la calzada 15 de septiembre, donde miles de personas se dieron cita para acompañar a la familia, a la municipalidad y posteriormente a la catedral, donde se realizó una misa de cuerpo presente. A ese lugar acudió el diputado Jaime Martínez Loaiza, quien lamentó el hecho e indicó que espera que pronto se capture a los responsables. Mire, aquí estamos consternados por el hecho. Reconocimos en una persona como Quique Castillo, un hombre que estaba dedicado a trabajar por Jutiapa, un hombre que era muy querido. Aquí puede ver usted más de 15 mil personas acompañándole, en donde él ni siquiera seguridad cargaba, porque él era muy querido aquí en el departamento. Por su parte, el gobernador departamental indicó que la PNC de Jutiapa continuará con los allanamientos y el Ministerio de Gobernación ya desplegó a un equipo de investigadores al lugar. Pero a pesar de todo se sigue trabajando en este caso y van a seguir continuar los allanamientos, tanto en algunas comunidades de Jutiapa como en la ciudad, para tratar de determinar si se trató.